Buen día, gusto saludarlos. Para el día de hoy les traigo un excelente postre de coco. Los ingredientes que vamos a utilizar son dos cocos, 250 gramos de crema de leche, 250 gramos de leche condensada, 250 mililitros de leche, 3 sobres de gelatina sin sabor o grenetina. Entonces, para empezar, vamos a sacar el coco y lo vamos a licuar. Para las personas que no tienen licuadora, también lo pueden rallar. Incluso si no tienen el coco, pueden comprar leche, ese coco, perdón, ese coco que ya viene enlatado. Entonces, síganme el proceso para mirar cómo va a quedar este postre de coco. Por otro lado, vamos a llevar los 3 sobres de grenetina o gelatina sin sabor a hidratar. Cada sobrecito trae 7.5, los 3 hacen 21 gramos. Bueno, ahí la dejamos que se vaya hidratando. Vamos a ir echando todos los ingredientes al licuar. Echamos la leche, echamos el coco con las manos limpias, ¿no? Este coco no está muy duro, pero puede ser cualquier coco, puede ser duro, medio duro. Echamos la crema de leche. Le echamos la leche condensada. Ahora la vamos a llevar a la licuadora. Ya se hidrató la grenetina, ahora la vamos a echar a licuar. Se volvió líquida, la vamos a licuar. La licuamos. Vamos a engrasar el moldecito. Echamos aceite de cocina. La vamos a echar en el recipiente. Y luego la llevamos a la nevera, al refrigerador, por unas 3-4 horas. Todo depende cómo sea la nevera. Y así nos quedó este suculento postre de coco, muy rico. Si
Si les gustó este video, les agradezco, me regalen una manito arriba, un me gusta. Y para las personas que no se han suscrito a mi canal, las invito a que se suscriban.